Pilar, Pilar, ven. Mira, ñaña, intenté hacer el biche que hacía mamá. ¿Qué te parece? En verdad, no se parece. ¿Qué tienes? En 2 días es el cumpleaños de mamá. Quería sorprenderla haciendo el biche, pero no me sale. Tranquila, ñaña. Aún tienes tiempo. Puedes hacerlo mañana. Niña, tranquila. Sal, distráete. Después vienes y lo intentas de nuevo. Pilar, Pilar, ven.
Carolina, ¿qué quieres comer hoy? ¡Biche! Mami, este es el mejor biche del mundo. ¡Ñaña! Feliz cumpleaños, mami. Para 8 porciones de biche, hierve 8 tazas de agua ligeramente salada y agrega las cabezas de pescado. Puede ser corvina, merluza o cualquier pescado blanco. Deja hervir durante media hora y cierne el caldo. Aparte, prepara un refrito con una cebolla colorada picada, 4 dientes de ajo machucados, comino y sal al gusto. Licúa media taza de maní molida con el refrito, 1 taza de leche y 2 tazas del caldo de pescado. Cierna esta mezcla y agrega el agua hasta alcanzar la consistencia deseada. En una olla, calienta 2 cucharaditas de aceite, 2 cebollas picadas, 6 dientes de ajos y 1 cucharadita de achiote, comino y orégano al gusto. Agrega la mezcla de maní y el caldo de pescado restante. Hierve a fuego lento y añade rodajas de choclo, pedazos de yucas, habas, achochas y zapallo picado. Cocine por media hora o más y luego agrega plátano maduro en rodajas y pedazos de pescado. Deja hervir 10 minutos más. Al servir, añade cilantro picado y 1 rodaja de limón. Buen provecho.